Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a Sporting TV, información del deporte local y regional del sureste de nuestro hermoso estado de Veracruz. Hermoso y caluroso. Qué bueno que nos acompañen. Estamos en vivo con líneas abiertas para todo México y diferentes partes del mundo a través de la plataforma digital www.imagenypolitica.com. Joel, amigo, Eloísa, hermosa. Buenas tardes, bienvenidos. Hola Joel, buenas tardes, hola amigos. Síganos en la plataforma de Imagen y Política. Escríbanos en nuestra página de Sporting Cuatzamina y en Twitter en @SportingCM. Recuerden que este es su espacio. Aquí todos sus comentarios, sugerencias son bienvenidas. Hola Joel, buenas tardes. Eloísa, Amalia, buenas tardes. Agradecemos a todos nuestros amigos que nos ven a través de internet y a nuestros amigos de la plataforma Imagen y Política. También quiero agradecer a nuestros directores, a Azucena Rosado, Teresa Rosado, y a nuestro gran amigo que está detrás de controles, Pepe Arana. Hoy vamos a hablar del programa sobre activación física. Sabemos que para mantener una buena salud hay que ejercitarnos, ¿no? Claro, es correcto. Una de las misiones principales de Sporting TV, así como de la revista Sporting Cuatzamina, es fomentar el deporte. Creemos firmemente que esa es la tarea fundamental dentro de nosotros en esta sociedad. Por ello que es importante, revista la importancia de este programa del día de hoy, ¿no es cierto, Eloísa? Sí, claro, Amalio. ¿Y qué les parece si vemos este video que Pepe nos tiene preparados? Claro que sí. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Enrique Rodríguez. Hola Enrique, ¿usted viene regularmente a caminar, a correr? Generalmente todos los días. Ah, perfecto. ¿Qué tiempo hace corriendo? Más o menos una hora. Más bien no corro, camino nada más. ¿Una hora diaria? Sí, una hora diaria. Ah, muy bien. 4 kilómetros, 4.5, 5 kilómetros. Ah, muy bien. ¿Qué nos puede decir por qué debemos hacer deporte? Ah, bueno, porque se mantiene uno saludable, ¿no? en lo que se puede, y más evita uno enfermedades, ¿no? Y aquí el aire yodatado aquí de la playa pues es muy muy sano para la salud. ¿Usted cree que las condiciones que tiene el malecón son idóneas para salir a hacer ejercicio? Claro, sí, es muy idónea porque es un lugar que no, el aire no está contaminado o menos contaminado que otras ciudades grandes de aquí de la República, ¿no? ¿Usted se siente seguro al salir a hacer ejercicio? Sí, yo me siento seguro. No como otras personas me han platicado, personas que son adineradas, de eso sí se tienen que andar cuidando. Yo como no tengo nada. Le agradezco mucho su tiempo. ¿Qué le dice usted a los deportistas? Bueno, pues que sigan conservando, hacer deporte, ¿no? O sea, que se sigan conservando en salud. Está demostrado que practicar ejercicio de forma regular contribuye a la buena salud, pero también previene enfermedades. A partir de este momento, a lo largo de esta hora, vamos a platicar, jóvenes, de los beneficios de lo que es hacer deporte. Me gusta el tema. Sí. Pero antes que nada, permítame, déjame felicitarte. La verdad, te ves espectacular entrevistando, ¿no? La gente... Gracias, mi compañero me quiere, no se crean. No, es que créanlo, amigos. Se formaba la gente, principalmente los caballeros, para que Eloísa los entrevistara. Entrevistados. Sí, sí, de verdad, ¿no? Y qué experiencia tan grata toparnos ahorita en la mañana, en el malecón, ver la gente activándose, ver gente de cualquier edad, pequeños, adolescentes y señores ya de cierta edad,
preocupándose por mantenerse saludable. Sí, es una de las partes de lo que necesita el cuerpo, ejercitarnos, ¿no? Con el ejercicio nosotros mantenemos una salud, mantenemos condición física. Prevenimos enfermedades. Prevenimos, que es lo más importante, ¿no? Así es. Prever antes de enfermarte y de ahí yo levanto la mano y hago ejercicio. No, previo, mejor me cuido, que es lo idóneo. Por ejemplo, ahorita que mencionas la prevención de algunas enfermedades, está demostrado, ¿no?, que con el ejercicio prevemos la hipertensión arterial, las crisis diabéticas o incluso la osteoporosis, ¿no? Así es. También otros de los beneficios que nos causa el hacer ejercicio es reducir peso, ¿no? Muchas veces no hacemos esto, muchas veces nos dedicamos a ser sedentarios y no practicamos un deporte. Digo, en mi caso particular, quiero hablar por ahí, me cuesta trabajo hacer ejercicio, pero hoy en día reconozco que el no hacerlo me trae consecuencias, me provoca enfermedades, subo de peso, no tengo condición, aparecen los dolores. Conforme a la edad, vienen también todas las enfermedades y los achaques que pueda haber. Déjate lo físico, también sabemos que el deporte psicológicamente nos ayuda. Correcto. Entonces, por todos lados, no, nos hace sentirnos felices. Nos eleva la autoestima, sí, claro. La seguridad, sí. Nos produce un estado de optimismo. Se dice de que alerta, los que, claro, alerta. Claro, los que tenemos la oportunidad de hacer ejercicio, pues nos encontramos un poquito más alegre en el día, ¿no? Enfrentamos con mayor optimismo los problemas. Mayor energía también. Claro, claro. En lo personal, yo creo que y también hacer ejercicio libera el estrés, porque muchas veces anda uno tensionado por los problemas del día, por situaciones económicas. Creo que ese punto, Joel, es muy importante, porque sí, todos andamos estresados. Todos, en la actualidad, así digo, es una crisis tremenda en nuestro país, y todos andamos bajo tensión. Entonces, lo más importante es activarnos, hacer ejercicio, y es algo que no nos puede costar dinero. Sí, podemos hacerlo al aire libre. Por ejemplo, en el malecón veíamos el reportaje, llega mucha gente, hombres, mujeres, niños, andan en bicicleta. O sea, es algo tan cotidiano y que normalmente la gente que no lo hace ni cuenta se da que esto sucede por las mañanas y por las tardes en el malecón. Sí. ¿Qué pasa? Mucha gente buscamos pretextos para no hacerlo, ¿no? Decimos, es que no tengo tenis, es que no tengo ropa. El tiempo, siempre no es un factor. No tengo el tiempo, ¿no? El tiempo. Cuando en realidad lo que necesitamos únicamente es la voluntad, ¿sí? El deseo. Pero desafortunadamente muchas veces recurrimos al ejercicio cuando ya estamos enfermos. Así es. Y, sí, y sí, precisamente se trata de prever precisamente, ¿no? Que no. Tú sabes que lo más barato de una enfermedad precisamente es eso, la prevención. La prevención, si claro. Nosotros prevenimos, nos sale más barato que ir a un doctor o que se nos desarrolle una enfermedad. También es importante comentarles, creo, amigos, que el ejercicio en cada persona es diferente. Yo no puedo empezar o hacer ejercicio igual que otra persona que tiene mucho más energía. O sea, es individual, el proceso es individual. No sé qué pueden decirnos ustedes ahí, Amalio, porque tú que llevas ya bastante tiempo en esto, no puedo hacer lo mismo que tú, por ejemplo. Sí, efectivamente, nos pasó con un amigo que trabaja con nosotros. Compró una bicicleta y el día siguiente quería acabarse el malecón, ¿no? Y terminó 20 kilómetros. Sí, terminó el amigo muy molido, ¿no? Tiene que ser de manera progresiva. No queramos correr si todavía no sabemos caminar, ¿no? Así entonces, es. La recomendación a todos los amigos que lo están escuchando y que tenemos la certeza y la seguridad que después de este programa, más de uno se va a poner sus tenis, su playera y van a salir a hacer deporte. Y que era lo que con eso nos sentimos plenamente satisfechos. Pues sí, es una de las. Antes de iniciar, perdón, alguna actividad física, no olvidemos ponernos en manos de un médico, de un especialista, para que nos cheque cómo andamos, ¿sí? Cómo andamos de nuestra presión, cómo andamos, bueno, si somos personas adultas, de nuestro colesterol, si somos diabéticos, cualquier tipo de enfermedad, que a veces nosotros no sabemos que tenemos. Y si arrancamos a hacer ejercicio, puede ser perjudicial. Sí, la condición física es lo que decíamos, ¿no? Es personal. Sí. Siempre difiere entre una persona y otra. Así ¿qué les parece si vemos otro video, amigos? Me parece excelente, la verdad. Hay mucha gente que se formó e hizo espera para que le hiciera la investigación. Todo esto es por una cena. De ir a investigar, de ir a hacer un reportaje. Fuimos a la ciudad de Minatitlán, donde
increíblemente mucha gente sale a correr por las mañanas y por las tardes, particularmente en las BOM. Ah, muy bien, pues vámonos con ese video a ver el que nos platica Joel. Adelante, Pepe. También nos encontramos en la pista de la Ashbon o el Cocal, también como se le conoce, y nos encontramos a estos jóvenes que también viven intensamente la actitud de Sporting. ¿Cuáles son sus nombres? Rafael Eduardo. Blanca Estrella. Mili. Mili, muy bien. Veo que les gusta correr o realizan otro deporte aparte de correr. ¿Squash y tenis? Solo correr. Igual, solo correr. Muy bien, ¿y tienen mucho tiempo realizando, en el caso tuyo, squash o corriendo ustedes? ¿Tienen tiempo dedicándose a esta actividad? Como de 3 meses a 6 meses. Bueno, corriendo ya tenía un tiempo, pero lo dejé y ahorita pues ya lo estoy volviendo a retomar. Apenas estoy empezando a correr. Muy bien, pues bueno, ellos están asumiendo el reto de la actitud de Sporty y haciendo deporte. Muy bien, algo que le quisieran decir a la gente que nos ve a través del programa Sporting TV para que se anime, así como ustedes, a hacer deporte. Que sigan corriendo y que está muy bien el tiempo para que vengan a hacer deporte. Que es muy saludable hacer ejercicio y que les invitamos a que vengan a correr. Que... No, pues, que está padre correr, se siente bien después de un tiempo. Muy bien, y aparte de esta famosa famosa pista, ¿hay algunas otras instalaciones aquí en Minatitlán para hacer deporte? El ADM y otra unidad deportiva que está por la entrada. Ok, bueno, esto fue Sporting TV desde el Cocal, Minatitlán. Pues bueno, amigos, después de ver este reportaje, ¿cómo la gente participa, cómo la gente se involucra en su activación física? Hemos visto también en la parte de nuestro video que los jóvenes son los más interesados hoy en día de practicar un deporte, de caminar, de hacer ejercicio para mantener una salud física recomendable, ¿sí? Vamos a hablar también de que ¿qué otro beneficio nos puede dar el poder realizar un deporte o una activación física? Nos trae unos beneficios biológicos, ¿sí? Mejora la forma y resistencia física, regula las cifras de presión arterial. Bien, qué importante esto que estás mencionando, sí, ¿no? Los aspectos biológicos. Sabemos que existen otros más que creo que más adelante los tocaremos, sí. Pero ahorita hablando de los aspectos biológicos, la resistencia física, de pronto nos topamos que en nuestro día a día tenemos que subir unas escaleras y no llevamos ni el segundo o tercer piso y sentimos que se nos sale el corazón. Sí, es cierto, está uno acostumbrado a hacer ejercicio, ¿no? Es correcto, sí. ¿No? Pero cuando nos ponemos las pilas, nos calzamos los tenis, nos damos cuenta cómo mejora nuestra condición física. Ya no hablamos únicamente para subir la escalera, para sí, todas las claro. actividades diarias. Tu presión ¿sí? arterial la puedes convertir en un niño de 15 años, ¿no? Sí, sí. Sí, recordemos que la presión arterial es uno de los problemas más recurrentes en personas adultas. Incluso se dice que los hombres somos más recurrentes a la presión arterial que ustedes las mujeres. Sí. Se dicen que casi el 40% de los hombres sufrimos de presión arterial y las mujeres se habla de un 10 o un 15% según datos estadísticos. No, pues sí es bastante. Entonces, también por estas situaciones hay que hacer ejercicio. Sí, hay que hacer ejercicio y los beneficios que también digo, nos va causando cada día al hacer ejercicio, nos da un fortalecimiento muscular, fortalece nuestros músculos al momento de hacer ejercicio. Sí. Mejora el sistema cardiovascular, ¿sí? Desarrolla habilidades atléticas. Pérdida de grasa o mantenimiento, así como se vuelve una actividad recreativa. Sí, otra de las ventajas biológicas es que incrementa o mantenemos la densidad ósea en nuestros huesos, ¿no? Sí. Ten en cuenta que es lo que nos sostiene, nos mantiene para poder caminar, desplazarnos, ¿sí? Entonces, ahí está uno de los más tantos beneficios biológicos que nos resulta de realizar ejercicio.
Chicos, si me permiten, quisiera dar unos saludos que ya comenzaron. Les agradecemos mucho sus comentarios. Quisiera saludar al licenciado David García Maya de Minetitlán y a nuestra amiga Lorena Díaz, que dice que le gusta mucho el programa por los chicos. ¿Es en serio, eh? No, la buena, ¿no? Aquí lo dice. Buena, ¿no? No. Aquí lo dice, chicos, para que vean que también... Será, ahí va el saludo. Sí, entonces. Sí. Para Lorena, saluda. Saludos, Lorena, gracias por escribirnos, estar atento a nuestro programa. Gracias. Muy bien, chicos. ¿Quién más? ¿Alguien más que...? Mira, aquí a mí me llegó un mensaje, nuestra amiga Marisa Arenas, que nos manda saludos desde la ciudad de Veracruz, del bello puerto de Veracruz. Marisa Arenas, Marisa, una gran amiga. Así es, saludos a Marisa. Tuve la oportunidad de conocerla en un gimnasio de aquí en Coatzacoalcos, y desde ahí nació una bonita amistad. Me llevo con su mamá, con mi familia se lleva a ella. Un fuerte saludo a la Barbie, como le decimos cariñosamente, a Marisa Arenas, que está en el puerto de Veracruz. Pues muchos saludos también a Adri Soto, que nos está viendo a través de nuestra plataforma digital Imagen y Política. Siempre está al pendiente de nuestros programas. Ali, te mandamos un fuerte saludo. También saludamos a Fabiola Parga del Club Manatí Triatón. Y por supuesto a Vicky Gómez del Club Manatí Runner. Un saludo para Vicky, la saludos, queremos mucho. Vicky, nuestra gran comadre, atleta. Sí, y seguidora de Sporting TV. Claro que sí, a la médico Fabiola, que estuvo con nosotros también en una de las entrevistas. Una gran amiga a la cual quiero mucho, respeto y admiro. Muy bien. También a nuestra amiga Jessy Ramos, que está aquí en Coatzacoalcos, en Presidencia Municipal de Coatzacoalcos, que nos ve también a través de nuestra plataforma digital Imagen y Política. Un saludo fuerte para ella, a Elena Medina, a Aurea Redonda, Elvira Rodríguez, Erwin y Carlos Paniagua. Saludos para ellos que nos están viendo y que siempre están al pendiente de todas las actividades que realizamos, tanto en Sporting TV como en Sporting Coatzamina. Ah, que por cierto, cuéntanos, pues. Sigue esa revista. Ya, la revista. Circulando desde el 2 de mayo, nuestra revista Sporting Coatzamina con niños deportistas. Es importante para nosotros hacer estas publicaciones. ¿Por qué? Porque son el ejemplo y, como siempre se ha dicho, es el futuro de nuestro país. Sí. Y es bueno que los niños empiecen desde temprana edad a hacer deporte. Esos buenos hábitos, sí, claro, ¿no? Inculcarlos desde pequeño a los niños. Por el apoyo y el esfuerzo de sus padres. Claro. ¿No? Siempre claro. Ellos están... Son otros tiempos, en aquellos tiempos no había tanto apoyo hacia los hijos como en este momento, ¿no? Los padres se preocupan. Una felicitación a los padres de estos niños, que les fomentas desde temprano el hábito por el deporte. Así es, seguramente van a llegar a ser niños exitosos, y qué bueno que vayan creciendo en un ambiente sano, para que el día de mañana tengamos nosotros buenos atletas, buenos hombres y buenas mujeres también, y que guíen a nuestro país, que en este momento está pasando por situaciones muy desfavorables. También tenemos a nuestro patrocinador de Seguridad Total, América. ¡Wow! ¡Excelente! Un saludo. Excelente. Saludo para toda la gente también de Seguridad Total América, que así es, nos está viendo en este momento. A nuestros amigos de Restaurante Tres Picos también, saludos. Un saludo a ellos. Tres Picos, claro. Te pasaste en la plataforma que es muy importante. Claro, y nuestra plataforma digital Imagen y Política, que no puede faltar, de quienes recibimos todo el apoyo para llegar a ustedes. Ahí está nuestra amiga Azucena, a Cuadro, Paco Sánchez y los demás amigos que forman parte de esta gran familia que es Imagen y Política. A todo el ellos, apoyo que nos han dado. Y a todos los que están en la revista, no podemos hablar de todos porque nos llevaríamos el programa con todos ellos. Pero muchas gracias por creer en ella. Así es, estamos aquí en Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Las Chuapas, Agua Dulce, con esta revista de alta calidad. Nunca antes ha habido una revista como esta. No, pues, córrele porque la gente se los lleva. Hoy nos mandaron una imagen que compartimos a través de a través del Facebook de un amigo que Sporting fue a comer a un restaurante por la calle de Zamora, no decimos qué restaurante, y se topó que ahí estaba la revista y se tomó un rico café, un desayuno muy nutritivo, y qué mejor acompañado de la revista Sporting Coatzamina. Excelente. Y nos las están pidiendo en Minatitlán,
todos los establecimientos como restaurante, hoteles, allí la pueden conseguir, porque nos estaban preguntando que dónde la conseguían. Pues chicos, ya se llevaron ustedes todo el programa con felicitaciones. Con la revista, es que nos han reclamado, sí, que no saludamos. Es cierto, ha pasado de que, oiga, mi salud, no me saludaron, mi mamá estaba viendo el programa, puse a mi hijo a ver el programa y no me mandaron saludos. Pues ahí están los saludos, y conforme se vaya desarrollando el programa, seguiremos también enviando más saludos a la demás gente que nos está viendo, ¿no? Pues continuamos, ¿qué más tenemos? A ver, Luisa. Chicos, yo les quería hacer un comentario que no sé si sea real, pero así fue lo que yo vi. Yo veo que en Mina la gente le gusta más el deporte. Había mucho más niños, no sé, la gente estaba más contenta haciendo deporte. Van a decir que porque soy de Mina, pero ¿sí o no notaron sí, esto? Sí, fue muy cierto. Nosotros estuvimos a... ¿Cómo ven, amigos de Cuarta? No, pero es muy cierto lo que dice. Como que la gente tiene mayor interés. Ahora, también hay que ver una cosa. No sé si sea por el tamaño del espacio, ¿no? Porque estamos hablando de que en Mina estamos hablando del campo. De una pista. Donde se concentra. Claro. Donde se ve la concentración de más gente, ¿sí? Sí, pero también déjenme decirles. Por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos yo no he visto tantos niños corriendo, por ejemplo. Ah, no, eso sí lo pudimos ver. ¿Cuántos niños? Sí, eso no pudimos ver. Estaba lleno de niños. Ahora en el reportaje no pudimos ver niños en el malecón. Creo que la gente, creo que está como asustada por la inseguridad. Sí, mucha gente nos decía eso. Vamos a tocar más adelante sobre la inseguridad, cómo se siente la gente aquí en Coatzacoalcos cuando sale a correr, a caminar. Es algo que también vale la pena destacar. Y con lo de que nos topábamos más niños en Minatitlán, puede ser que fue en la tarde que nosotros visitamos Minatitlán. Los niños normalmente, la gran mayoría, acude a las escuelas en las mañanas, entonces en la tarde aprovecha para salir a correr, ¿no? Y tampoco pierdo de vista, lo considero también, de que pudiera ser que en Coatzacoalcos los niños están en otras actividades que no es corriendo, pero nuestro programa de hoy es al aire libre, por eso lo comentamos. Y ojalá que en las siguientes entrevistas vamos a visitar también a Chital, vamos a visitar a Agua Dulce, a La Chuapa, para que estén pendientes nuestros amigos. A Cayucan, sí. Y ojalá sea cada vez más gente que esté moviéndose, activándose, haciendo ejercicio físico, y es lo importante. Eso es lo que vale realmente la pena. Sí, claro. Eso es muy bueno, ¿no? Logramos apreciar ayer, había niños desde 5 años, lo que logré ver, niños de 5 años, 10, 12, jóvenes de entre 20 años, señores también, gente adulta, y de todo tipo, gente delgada, gente robusta, pero con la misma finalidad de hacer ejercicio para mantener una buena salud. Es lo que debemos de hacer. Hace rato decíamos, no, si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, no podemos entrar y correr 5 kilómetros, no podemos correr a una velocidad normal, ¿no? Debemos empezar caminando, posteriormente trotando, hacerlo por media hora diaria, y así hasta que nuestro organismo se vaya acostumbrando y se vaya adaptando al ejercicio. Una de las cuestiones, no sé si sabías que, por ejemplo, para quemar calorías, ¿tú sabías que se empieza quemando las calorías por la sangre? A los 5 minutos de hacer ejercicio, de estar en actividad, se empieza a quemar las calorías de la sangre. Después de los 15 minutos, se empiezan a quemar las calorías del hígado. Mira. Pasando ese tiempo, ya se empieza a quemar las calorías, lo que tenemos en el estómago. Ahí es cuando... yo quería comenzar con esas. No, es imposible. Se empieza a... Y ya después de 15 minutos, ya 15, 20, 30 minutos, ya la grasa se empieza a quemar de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero no se empieza a quemar desde el momento que estamos haciendo nosotros una actividad física. Es correcto. Sí. Ahorita que tocas ese tema también es importante, y porque se ve en los videos, que de pronto la gente se coloca sudaderas, incluso de plástico, en la creencia que en la medida que suden más van a quemar más calorías y van a adelgazar más rápidamente. Lo único que hacemos ahí es deshidratarnos. Deshidratamos el cuerpo,
no estamos quemando grasa, no estamos quemando caloría. Como les repetía, la única forma de quemar calorías es empezando desde la sangre, hígado y el cuerpo. Así es, así que como se... cuando, sobre todo ahorita en esta época de calor, cuando decidan hacer ejercicio, pues hay que ir con ropa fresca, con ropa que se transpire fácilmente y sobre todo hidratarse. Es muy importante, no perdamos de vista eso, que tenemos que hidratarnos lo suficiente. Ya vivimos los que tuvimos la oportunidad de correr ahí en el puerto de Veracruz. Hace poco estuvo el evento, ¿no? Que estuvo muy... Hace poco... Muy grave, ¿no? Muy grave. Sí, fue complicado. Por ahí platicamos una anécdota en mi página de Facebook. Los que quieran visitarla también, Amalio Suárez Salazar. Ahí platicamos un poquito, subimos unas fotos sobre la carrera del Golfo. Y la hidratación es fundamental en cualquier actividad física que realicemos. Y sobre todo ahorita con las altas temperaturas. Así es. Entonces, mira, en concreto, debemos de cuidarnos por salud. Si queremos activarnos, debemos de ir primero a un médico para que nos cheque. Y tercero, no confundamos como lo que decíamos hace rato. No, eso no es mágico. Para poder obtener resultados al hacer ejercicio, hay que esforzarse y hay que ir poco a poco. Como decía una mujer sabia, la perseverancia es la base del éxito, así, ¿no? Así es, así muy es. Muy bien, no les corto la inspiración, pero nos está mandando nuestro productor Pepe Arana a un corte comercial de nuestros patrocinadores que también reclaman su espacio. Y regresando tendremos más videos, más gente que participó dando sus opiniones, sus sugerencias. Y recuerden, seguimos en vivo a través de nuestras redes sociales y desde la plataforma digital www.imagenypolitica.com. Regresamos. Alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera
Obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pide su... Visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz, o su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Estudia en la universidad sin examen de admisión. La Universidad de Sotavento te invita a que curses con nosotros una de nuestras 12 licenciaturas. Recuerda, contamos con sistema escolarizado y sistema abierto. Además, contamos con carreras incorporadas a la UNAM, tenemos bolsa de trabajo, amplias y modernas instalaciones y egresas con título UNAM. Aprovecha nuestras promociones. Para enfermería, beca foránea del 30% de descuento en colegiatura o beca de promedio del 50% de descuento en colegiatura. Pedagogía e ingeniería en sistemas computacionales, $999 en inscripción y colegiatura. Y para el resto de nuestras licenciaturas, 50% de descuento en inscripción. Vigencia hasta el 15 de febrero. Informes a los teléfonos 210-6907 y 218-2311. Lada sin costo 01800-500-7788. Universidad de Sotavento por la excelencia académica. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. ¿Terminaste el bachillerato y te quieres seguir preparando? La Universidad Istmo Americana tiene un lugar para ti. Ven y estudia una de nuestras licenciaturas. Pregunta por nuestra promoción del 35% de descuento en inscripción y colegiatura. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594 o ingresa a www.itsmoamericana.com.mx. Promoción válida todo el mes de febrero. Universidad Istmo Americana, humildad, ciencia y honestidad. Seguimos aquí en Sporting TV. Gracias por seguir con nosotros. Chicos, creo que hay más saludos, si me ayudan. Claro que sí. Por aquí tenemos saludos para Sandra Sandoval y Naye Yesca del Club Distrito 13, quienes nos siguen de manera muy frecuente a través de nuestras redes y son grandes amigos, grandes corredores también aquí de Coatzacoalcos. También queremos mandar saludos a nuestro amigo, el ingeniero Sebastián Obando, presidente de la Liga Satelta 7, que siempre está pendiente de lo que estamos realizando y con el cual estamos haciendo de manera conjunta algunos trabajos en materia de deporte y fomento al mismo. Otro saludo a nuestro amigo, la famosísima Tortuga Flash McClay, que por cierto lo saludamos ahí en el Cocal, en Minatitlán, quien tengo el gusto de conocerlo desde que éramos pequeños. También un fuerte saludo para él. Y a nuestro amigo Arturo Segovia Flores, de la consultora Segovi,
de Cosculiacán, que también le hacemos llegar un fuerte saludo. Un saludo también, me acaba de llegar un mensaje. Nos están viendo a través de nuestra plataforma digital www Imagen y Política desde Nueva York, Sharon Hasibi Valencia. ¡Wow! Que nos dice que cada jueves a las 6, bueno, allá lleva una hora adelantada, nos sintoniza por nuestra plataforma digital. Un saludo para Sharon. Para Sharon. También saludos para nuestra gran amiga Valeria Loya, que nos ve desde Jalapa, Veracruz. Saludos para ella. Saludo para nuestra editora Rebeca Aldana, que anda en estos momentos disfrutando sufriendo Europa, sufriendo en miel. Un saludo, un fuerte abrazo para ella, para Rebequita, que tanto la queremos y sí está gustando plenamente, está sufriendo, pero ahorita no se ha perdido ningún programa, ¿eh? No, nos ve desde Europa. Específicamente, ¿dónde estaba la última vez? Bueno, la última vez que la monitoreamos estaba en Viena. En Viena. Sufriendo, sí, Rebequita, en Austria. Nosotros trabajando y ella sufriendo. Ya te por extrañamos, allá. Rebe. Ya, ven, por favor. Muy bien. Chico, creo que tenemos otro video por ahí. Ah, excelente. Son documentales que hicimos el día de ayer. Sí. Para todos nuestros amigos. Con toda la gente linda que participó. Y ver cómo realmente la gente se conecta haciendo deporte, haciendo ejercicio. Eso es muy importante. Lo hemos dicho durante el programa, a lo largo de este programa, desde niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que se ejercitan todos los días en un centro deportivo como este, que es la cancha de la SBOM, ¿sí? Da gusto ver que la gente día a día sabe perfectamente que con eso puede evitar muchas enfermedades. Muy bien, pues vamos, adelante Pepe. Hola, ¿qué tal? Ahorita estamos con puros chicos guapos de Minatitlán que les gusta hacer ejercicio, que se llaman... Iván. Israel. Héctor. Litsi. La chica guapa entre los chicos deportistas. Hijos, ¿les gusta correr? ¿Hacen otro tipo de deporte? ¿Qué deporte es el que les gusta? Bueno, la verdad yo no hago ningún deporte, solo voy al gimnasio y de vez en cuando vengo a correr. Muy bien, gimnasio y correr. ¿Tú corres también? Sí, y hago gimnasio. Gimnasio, o sea que les gusta el gym. Yo apenas estoy empezando a correr. Ah, perfecto, ¿por iniciativa propia o por influencia de los...? De los dos. Muy bien, ¿y tu hija? Yo igual apenas estoy empezando a correr. ¿Qué pueden decir a los chicos de que veo que están muy jóvenes, que no hacen ejercicio? Bueno, pues que nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio, porque la verdad es muy... A fin de cuentas es muy bueno, ¿no? Hacer ejercicio y es un sacrificio, pero... Es un beneficio a largo plazo hacer ejercicio. Este tipo de ejercicio que tú haces, como correr, ¿también lo complementas con alimentación, hijo, sana, o solamente corres? No, con alimentación sana para llevar una buena dieta balanceada. Muy bien. Tú que estás empezando en esto del deporte, ¿cómo sientes? ¿Vas a seguir adelante? ¿Sientes que está difícil? ¿Qué le puedes decir a la gente que no hace ejercicio como tú estabas y que ahorita, mira, estás iniciando? ¿Qué les puedes aconsejar? Pues que es algo bueno para la salud, que es algo bueno para nuestro cuerpo y que en un futuro nos puede servir para no estar gordos ni nada de eso. Pues que se animen, porque es muy padre ese ejercicio. Pues yo les recomiendo que hagan mucho ejercicio y que coman muy bien. Que nunca es tarde para empezar. Pues que es muy padre esto de hacer ejercicio. Que se animen. Muy bien, muchas gracias, y sigan corriendo. Ahorita que veíamos esta cápsula, quisiera comentarles, hace rato hablaba de que en Mina yo veía más gente haciendo deporte. Aquí recorrimos todo el campo, la pista, que es muy famosa allá en Minatitlán, y me dio un poco de tristeza. Yo soy de Mina y quiero mucho a Mina, pero me da un poco de tristeza ver las condiciones de la cancha. Es un campo de fútbol y yo pienso que hasta te podrías lastimar. Bueno, o sea, sí, esa observación lo hicimos cuando estuvimos recorriendo el campo, ¿no? Está pésimo el lugar. Dentro de la cancha, específicamente dentro de la cancha,
había muchos huecos y considerables. ¿Por qué mencionamos esto? Porque ahí se practica fútbol los fines de semana. Así es. Digo, yo en alguna ocasión he jugado fútbol. Ahí estaban practicando, Joel, sí, a esa hora. Ahí estaban practicando, estaban entrenando fútbol ahí. ¿Veis? El bebito que estaba. También un niño practicando sí. béisbol con su papá. Pero específicamente es cuando uno va corriendo en una cancha como esta, no va viendo hacia el suelo, va viendo hacia arriba y el balón. Entonces, muchas veces corre uno, no se fija y se puede uno dislocar lo que es la cadera, fracturar, ¿sí? Y digo, no sería muy favorable que alguien le sucediera. Qué lástima, ¿no? Que gente con voluntad, como veíamos ayer, tanta gente con ganas de hacer ejercicio, de son llamados a las autoridades de Minatitlán, para que le ponga énfasis en esta parte. Realmente es triste ver cómo en Minatitlán se ha abandonado el apoyo al deporte. No hay un apoyo al 100% en el deporte. Bueno, si nosotros vamos a la unidad deportiva. No, también, no, muy mal. La unidad deportiva está pésimo. ¿Por qué decimos esto? A veces invierte mucho dinero en restablecer una cancha de fútbol, pero luego, al año, o menos del año, se llevan aparatos mecánicos para realizar una feria, y eso deteriora las canchas. Claro. Sí, desafortunadamente, digo, este espacio es creado con la pretensión de fomentar el deporte, ser objetivo, y lo tenemos que decir, así como hay cosas buenas, también hay cosas que se tienen que seguir trabajando por parte de las autoridades. ¿Cuánta razón tienes, Eloisa? Digo, nosotros que vivimos muchos años en la SBOM, conocemos como la palma de nuestra mano esas instalaciones, y pocas veces han sido unas instalaciones de calidad, lo que merece la gente de Minatitlán. Y no queremos satanizar ahorita Minatitlán, sino es lo que nosotros palpamos, vimos y que ustedes están viendo a través de los reportajes, así como en Coatzacoalcos, a lo mejor el tartán de la pista Hernández Ochoa también ya requiere urgentemente un mantenimiento. Sí, la verdad no está en condiciones tampoco, sí, no, sí. Muchos deportistas que hacen atletismo ahí se quejan de las condiciones pésimas con las que está esta cancha, ¿no? Y es deporte, es donde más se tendría que meter. A lo que es el campo de fútbol. El campo sí está en excelentes condiciones. Ahí jugaban apenas o terminaron de jugar un equipo de segunda división, los Delfines de Coatzacoalcos, que, pues bueno, se le invierte dinero a esa parte, pero no es para todo público, ¿no? Bueno, pues ahí está el llamado para la gente responsable, para que también se pongan las pilas. Los deportistas están haciendo su parte, saliendo a hacer deporte, a contagiar al resto con la actividad física, y bueno, todo el mundo tiene que hacer su trabajo en esta situación. Sabemos de los beneficios, ya retomando el tema, claro, de la parte del acondicionamiento físico, sabemos los beneficios que nos da el hacer ejercicio, los beneficios biológicos, pero también tiene beneficio psicológico. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al practicar deporte, al hacer una disciplina deportiva, nuestra autoestima empieza a crecer, empezamos a sentirnos mejor, empezamos como a desintoxicarnos de tanta mala vibra que traemos, ¿no? Sí. Porque mejora tu imagen. Así es, sí. También, aparte, mejora la imagen, te ves más musculoso, marcado, atlético, te vuelves atractivo. La verdad es así, hay mucha gente que con el solo hecho de hacer ejercicio, de levantar pesas, empieza a tomar tono muscular, y eso hace atractivo para el sexo opuesto, ¿no? No, pero es real, yo creo, Joel, que cuando empezamos a hacer ejercicio, psicológicamente ya nos sentimos mejor, entonces también reflejamos eso. Es correcto, cuando tú de pronto agarras un pantalón que no usabas en años, ¿no? Porque sí, no te quedaba. Claro. Y ves que, híjole, te entra padre, ¿cómo te lo acomodas? Pues eso definitivamente a cualquiera. Sí. Y quien dice lo contrario, no le creemos, ¿sí? Te eleva la autoestima, ¿no? Te vuelves más seguro, y son los aspectos, como bien tienes razón, los aspectos psicológicos que también nos trae la práctica en el deporte. Así es. Sí, muchas veces, yo creo que todos los que estamos pasaditos de pesos a veces sufrimos por esa situación que mencionabas, ¿no? Vamos viendo que día a día la ropa ya no nos va quedando, ¿sí? O sí te queda, ¿no? Pero sí. Pero muy apretado. Pero ya no está cómodo. Oye, y lo fácil, ¿no? Pues compramos otra talla, ¿no? Más grande, ¿no? No hay problema, se soluciona el problema. Pero realmente
nosotros mismos vamos agudizando nuestro problema de salud. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos ejercicio, pues nos vamos a sentir bien. Digo, y lo digo y no soy hipócrita, lo voy a decir, yo soy muy flojo para hacer ejercicio, pero he tomado la actitud el día de ayer. La actitud de Sporting. Exactamente, de empezar a hacer ejercicio porque me quiero ver bien, porque quiero estar bien físicamente, quiero estar bien emocionalmente y mentalmente. Excelente, pues felicidades Joel por aceptar el reto Sporting y que te ponga las pilas y que la gente que nos está viendo, que son muchos deportistas, pero hay otros tantos que ya se están animando también a hacer deporte, ¿no? Otra de las grandes beneficios psicológicos es de que reduce el aislamiento social. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros hacemos deporte, empezamos a coincidir con otras gente con la afinidad que nosotros traemos y se generan amistades muy padres, ¿sí? Y vas saliendo del entorno en el que estabas. Tú conoces mucho de esto, ¿no, Amalio? Sí, sí, Amalio le gusta mucho el deporte. Exactamente, claro. Es un claro ejemplo. Yo me acuerdo de Amalio, tenía como 20, 25 kilos arriba, ¿no? No hacía ejercicio, ¿no? Entonces como... estaba relegado. Nadie me pelaba, me decía, ¡ay, va el gordito! Sí, nadie me hacía caso. Sí, fíjate que yo tuve un problema de sobrepeso provocado por, precisamente, la poca actividad física y demás. Y yo, así como ven, imagínense con 30, 35 kilos más, afortunadamente decidimos cambiar los hábitos y hoy en día me siento afortunado de pertenecer a un club deportivo donde he encontrado verdaderos amigos con los cuales me identifico plenamente y coincidimos no nada más en la actividad física, sino también en nuestras actividades personales y demás, y familiares. Entonces, esa es otra de las grandes cosas que nos provoca el deporte. Así es, ser gente y hacer amigos. Sí, y una de las cuestiones, digo, tengo que decirlo, yo conocí a Amalio precisamente por el deporte. Un día me acuerdo que fuimos a una carrera de Colors, no sé si te acuerdas, Amalio. Tú no participaste, pero nosotros estuvimos ahí y tenemos amigos en comunes. Sí, en común, perdón. ¿Sí? Tenemos amigos en común que empezamos a enrolarnos a conocernos, ¿no? Tu esposa, mi esposa se conocen, otras amistades también. Entonces, en esa ocasión todavía no habías bajado al 100% lo que tienes hoy en peso. No, pero ahora véanlo, ¿eh? No para de hacer ejercicio. No, déjate de eso, todo el cuerpazo, no saben todo lo que hace es aquí Amalio, mucha ¿sí? Disciplina. Sí, yo, sí. Yo veo... Todo lo que hace. Porque me consta, yo veo que Amalio va en la mañana a hacer ejercicio. En las tardes. En la tarde y en la noche. Sí. Es una disciplina, yo creo que como él bien dice... le vas agarrando amor a hacer ejercicio. Yo en particular quiero sentir eso también, quiero sentir ese amor por hacer ejercicio. Y así ejercicio. Va a ser, y así ¿sí? va a ser, así va a ser. Ya a partir de mañana, ¿no? A partir de mañana. También, chicos, dice que nos reduce el nivel de depresión. Es bastante lógico, ¿no? Sí, claro. Es lo que hablábamos, al sentirme bien, pues no tengo depresión, estoy feliz. El autoestima se eleva. Me veo bien, me gusta cómo me veo. Nos ayuda a relajarnos. Así es. En los momentos de tensión también. Para las mujeres yo creo que eso es bien importante porque nosotras como que somos mucho más vanidosas que los hombres y el verte en un espejo y que lo que te pongas te guste, pues obviamente te hace sentir bien. Así es. Claro. Bien, como bien dice el dicho, ¿no? Mente sana, cuerpo sano, sí. ¿No? Aquí está el ejemplo, ¿no? Chicos, si me permiten, lo que pasa es que me están reclamando. Dice el ingeniero Sebastián Obando que no se le saludó. Pero sí se le saludó, ingeniero. Ingeniero, se me hace que se fue usted por la sabrita o por la coca, por el refresco en ese momento, pero claro que sí. Y si no, pues ahí está nuevamente el saludo para nuestro amigo el ingeniero Obando de la Liga Satelta 7. Ahí va, fuerte el saludo sí, nuevamente. Ya está otra vez el saludo. Muy bien, estamos chicos. Ahí. Bueno, vamos a otra. Tenemos otro video por ahí. Perfecto. Tenemos otro video. Sí. Bueno, adelante, Pepe, mira. Para que veamos más del reportaje que hicimos el día de ayer en la tarde en Minatitlán. Sí, mucha gente nos pidió a través de qué plataforma iba a salir. Sí, no podemos pasarlo. Nos está viendo la gente de Minatitlán y de Coatzacoalcos. Queremos hacer hincapié por si alguien de los que entrevistamos el día de ayer no apareció en nuestra cámara. Es importante esto, sí. Tuvimos un problema, una falla en nuestra cámara que no pudimos recuperar los videos que habíamos hecho. Una
disculpa para todos los amigos que nos hicieron el favor de darnos sus entrevistas, ¿no? Sí, los satélites están fallando y la señal no falló en este momento, ¿no? Así es. Pero pudimos recuperar un poco de lo que ayer hicimos. La verdad es de que no nos esperábamos esa situación, pero posiblemente seguiremos adelante, iremos a Minatitlán a hacer más reportaje para otros deportes y ahí estaremos seguramente con ustedes. Bien, pues adelante, Pepe. Y no solo en el Cocal se corre, también nos topamos a estos jóvenes futbolistas que están entrenando fuerte y con toda la actitud de Sporty, y ellos son Miguel Ángel Ortega Ramírez, Suribieney Vergara Mayorán. Bueno, increíble toparnos también con damitas en este deporte que se cree que es para puros hombres, pero no. Y bueno, platíquenos, ¿de qué equipo son? ¿En qué liga participan? ¿Cuántos goles llevan? No sé, platíquenos un poquito de lo que ustedes hacen. Pues nosotros ahorita vamos a meter un equipo a lo de la Copa Barrio, que va a ser en Coatzacoalcos, y pues nos estamos preparando para ir a presentar lo que es Hamburguesas América. Correcto, Hamburguesas América. Y cuéntame, Miguel, ¿qué posición juegas? Pues yo juego de defensa central, último hombre, y pues no llevo ningún gol todavía por la posición, pero algún día espero anotar y contribuir al equipo de Hamburguesas y Hot Dogs América a obtener el campeonato aquí en la Liga de Matey, la juvenil. Muy bien, entonces significa que están actualmente participando en una liga de aquí de Minatitlán, ¿es correcto? En dos ligas, la liga municipal de aquí de Matey y la regional sub-17. Excelente, muy bien, y cuéntanos, ¿tus papás les gusta que tú hagas fútbol o es pleito con los papás? Platícanos, ¿el novio te deja jugar fútbol? Cuéntanos. Pues sí, la verdad, pues desde que empecé a jugar fútbol, que fue desde la primaria, me apoyaron y no hubo ningún rechazo de que solo fuera para hombres ni nada, ¿no? Me apoyaron y... No, yo no tiene que decir nada porque igual juega. ¡Ah, excelente! ¡Qué padre, ¿no? Futbolista ella y el futbolista también. ¿Y actualmente participas en alguna liga? Sí, de hecho jugamos en el FUT 7, que es de Jicotenca, y pues juego en Cozole y en Jaldipa. Y en Acayuca, en su semana. Excelente, muy bien. ¿Y qué les pudieran decir a los jóvenes que nos están viendo a través de Sporting Televisión? Que para que también se sumen a esta dinámica de activar el cuerpo. Pues igual que practiquen algún deporte, ya bien sea fútbol o lo que sea, pero pues que se mantengan haciendo ejercicio constantemente. Excelente. ¿Miguel? Pues sí, es importante hacer un deporte, ejercicio, no solamente por adrenalina, emoción, sino más bien por salud y para mantenerse en forma y no padecer enfermedades. Excelente, pues estaremos pendientes de este super equipo aguerrido de Hamburguesas América de aquí de Minatitlán. Gracias, esto es Sporting. Bien, pues continuamos con el programa. Aprovechamos el espacio también para platicarles un poquito sobre los dos tipos de ejercicios que existen, el aeróbico y anaeróbico, porque son términos que normalmente suelen confundirse, cuando la diferencia entre uno y otro es, en el caso del aeróbico, que para la realización del ejercicio requerimos una mayor cantidad de oxigenación, ¿sí? A diferencia del otro. ¿Nos pudieras ayudar con los esto? Los aeróbicos pudiera ser caminar a buen ritmo, eso quiere decir, no precisamente correr, bailar, el ciclismo, correr a ritmo moderado, natación, patinaje, aeróbics, tenis y esquí de fondo. Esos son algunos ejemplos de los aeróbicos. Y las actividades anaeróbicas son levantamiento de pesas, abdominales, carreras cortas a gran velocidad, gimnasia artística, fútbol, se considera como aeróbico y anaeróbico. Sí. Tiene ambos, ¿no? Sí, claro. De hecho, déjeme precisar, si bien es cierto, existe una división de aeróbicos y anaeróbicos, lo que en realidad sucede es que las actividades que se realizan tienen los dos rasgos, ¿sí? Uh-huh. Tanto es aeróbico o anaeróbico, pero predomina uno de ellos, ¿no? Pero en realidad todos los ejercicios tienen los dos rasgos, aeróbicos y anaeróbicos. Como bien comentaban ustedes, y fácilmente identificamos los aeróbicos cuando requerimos una mayor oxigenación. Exactamente, ¿sí? Mayor fuerza para realizar un ejercicio.
¿sí? Mientras que en el otro, como decíamos, pues es más tranquilo, más respiro, sostengo la respiración, hago, es, o sea, no se necesita tanto oxígeno, sí, para hacerlo. Sí, ya los amigos tenían por ahí dudas con estos dos términos. Serían, bueno, ejemplos. Ahí está aclarado esta cuestión. Otra de las situaciones, Amalio, que vimos ayer, le preguntamos a la gente si se sentía segura al realizar sus ejercicios, salir por ejemplo al malecón, estaba confiada. Mucha gente dijo que sí, mucha gente dijo que no. La gran mayoría tiene un poco de temor. Pero pudimos ver con, en ese momento que se presentaba la seguridad. Hay policías estatales recorriendo lo que es el malecón, lo cual permite que cualquiera de nosotros puede salir a hacer ejercicio sin ningún problema. Bueno, ahí está. Aquí hay, sí, un punto debatible. Sí. Sí. Si bien es cierto, efectivamente, vimos, nos encontramos y nos topamos con oficiales de seguridad del estado, que por cierto, por ahí hay un video con ellos, sí, y más que adelante, un ratito lo vamos a pasar. Esto es reciente, ¿eh? O sea, esta seguridad tendrá cuestión de días, porque de tiempo atrás, y te lo digo con toda la certeza del mundo, porque yo constantemente voy al malecón, ya sea a nadar en las escolleras o correr, Coatzacoalcos, ha habido mucha inseguridad hacia los deportistas. Hace algunos días estuvimos haciendo ciclismo, recuerdo, pues nos tomaron el tiempo en que agarramos nuestras bicicletas y nos fuimos al otro extremo de la ciudad de bicicleta, y cuando regresamos, la camioneta de un amigo de nosotros, completamente violada la cerradura, se llevaron su teléfono celular, se llevaron su cartera y demás. Y mucha gente que conozco, y no me lo van a dejar mentir los amigos que nos están viendo, ha sido presa de los delincuentes que recurren ahí al malecón. De ahí pues que nosotros, incluso hay una publicación de parte de Sporting cuando sucedió estas cosas, de que no lleváramos objetos de valor, no lleváramos celulares, incluso que cuando fuéramos a correr no trajéramos el celular tan visible, porque muchas gentes han sido presa de eso. Y si no, pues ahí está Paco Sánchez, que no me va a dejar mentir, que hasta un brazo le quebraron en un intento de asalto también. Entonces, la seguridad es reciente. Eso es lo que yo puedo palpar con toda la certeza. Pero qué bueno, no, digo, lo estamos cuestionando, pero también qué bueno que ya existe, la seguridad. Claro, sí. Sí, decían los policías que el horario es extenso, y eso es lo que reclama la ciudadanía, la seguridad para los deportistas. Y seguridad en general, en todos los sentidos y claro, en todos los ámbitos, ¿no? Desafortunadamente han pasado cosas no muy gratas aquí en nuestra región, aquí en nuestra ciudad. Entonces, sobre todo, pues, que se vea un poquito más la mano de las autoridades en este sentido. Sí, una cuestión también importante es que nosotros debemos de poner de nuestra parte, ¿no? Como bien mencionabas hace un momento, no debemos de llevar nosotros objetos de valor y dejarlos a la vista de cualquiera, porque claro, es tan fácil dar un cristalazo y llevarse. A mí me tocó ver hace algunos meses, estaba comiendo en un restaurante que está frente al malecón, ver cómo un muchacho dejó estacionada su camioneta y la chica con la que venía dejó su lap atrás del asiento, ¿sí? Cuando nos dimos cuenta le habían dado un cristalazo. Digo, no hay necesidad de que eso ocurra, debemos de ser un poco precavidos ante esa situación. Claro, ¿no? Claro. Sí. Chicos, ¿vemos un video más? Sí, claro. Aquí claro, vemos el video de la seguridad precisamente que estábamos hablando. De la Creo que es lo de los bebitos, ¿no? Ah, perdón. Bueno, el que sea, Pepe, por favor. Ya no estamos aquí. Adelante, Pepe. Entramos con las promesas deportivas de Minatitlán. A ver, chicos, ¿cómo se llama el club donde participan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué vienen a hacer en las tardes? Correr. ¿Todos les gusta correr? Sí. Aquí tenemos también a su director técnico, su profesor, el entrenador. Sí, buenas tardes. Mire, este es el Club Colors. Son niños que tienen la edad entre 6 a 23 años. Los entrenos con la intención de formar atletas de la región en las diferentes disciplinas, ya sea atletismo, lanzamientos, saltos,
También tenemos ya muchachos que pertenecen a Olimpiada Juvenil, no pasaron al Nacional, pero ya son de regionales. Acaba de participar una niña en el evento interprimaria, se quedó en primer lugar, va al Nacional que va a ser en Guadalajara, y bueno, pues seguimos trabajando con el mismo fin de subir su nivel de ellos. La temporada ya termina en el mes de julio, a principios de julio, descansamos un mes y continuamos otra vez para formar atletas que van a estar participando durante los eventos que haya en el año. Qué bonita labor, ¿no? Fomentar el deporte con chicos tan guapos. ¿Cómo te llamas, mi amor? Jaciel. ¿Tú, mi vida? Sheridan. Gusto encontrarlos aquí en el malecón. Cada día los deportistas reclaman un poco de seguridad en ese entorno. ¿Cuál es su actividad que realizan ustedes de manera muy particular? Nosotros somos de a pie, andamos cuidando a la ciudadanía. Nosotros, nuestra función es de proximidad ciudadana, ahí lo que también es policía turística. Nosotros pertenecemos al estado, somos policías estatales. Muy bien, ¿este tipo de seguridad que están proporcionando será permanente o es por periodos? Pues hasta el momento está permanente, hasta cuando ya nos dicen que pues, se termina, pues hasta el momento está en permanente. Correcto, ¿qué horario es el que tienen ustedes aquí para darle la seguridad a los deportistas? Dando un horario de 5 de la mañana a 10 de la mañana, ya después nos relevan otros compañeros. El horario está directamente de 5 de la mañana a 11 de la noche, viendo la seguridad de los ciudadanos y más que de los deportistas que aquí vienen a correr, hacen ejercicio, más, nada más que eso. Muy bien, pues felicitamos a los oficiales de su deber, se preocupan por la seguridad de los deportistas, enhorabuena, y que afortunadamente vayan disminuyendo los delitos hacia los deportistas. ¿Algo, usted practica algún deporte oficial? Pues sí, fútbol. Fútbol, voleibol. Muy bien. ¿Usted? Igualmente el fútbol. Y gracias a Dios ahorita la Secretaría nos está apoyando mucho. Esto viene gracias al señor doctor Javier Duarte de Ochoa. La seguridad para los de Coatzacoalco, más que nada. Muy bien. ¿Algo que le quisieran decir a los deportistas de Coatzacoalco? Invitarlos a que hagan deporte. Lo que ustedes quieran comentar. De hecho sí, es bueno el deporte. El ejercicio es saludable y bienestar para uno mismo. Nada más eso le queremos decir. Y que se acerquen a nosotros, pueden confiar en nosotros. Ahorita somos la nueva policía que estamos aquí en el sur de Veracruz. De hecho venimos también de varios puertos como este, Veracruz, también cuidando a la ciudadanía. Muy bien, ¿algo que quiera comentar, oficial? Pues para eso estamos, para servirle y para protegerle. Muy bien, gracias. Pues aquí están los oficiales que están realizando su función, resguardando la seguridad de la... Bueno, pues ya estamos nuevamente, pasamos los dos videos para que no hubiera problemas cuál tocaba, pasamos los dos videos, ahí está el claro ejemplo de los policías que están caminando ahí en el malecón, proporcionando la seguridad a los deportistas. Pues ojalá que esa medida no sea una medida por tiempos cortos, ¿no? O por tiempos de elección, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, es un buen principio, tenemos vigilancia en el malecón, que bueno, ojalá sea por siempre. Y si no, desde ese espacio le vamos a estar reclamando a las autoridades que hagan su labor para proteger a los deportistas. Sí, más adelante empezaremos a tener programas donde vamos a defender a los deportistas, ¿no? Vamos a ver para que tengan las condiciones óptimas para poder practicar cualquier disciplina en el ámbito deportivo. Muy bien, pues desafortunadamente el programa llegó a su fin, pero no se preocupe porque el próximo jueves
estaremos nuevamente con ustedes en punto de las 6 de la tarde a través de la plataforma que ya ustedes conocen, con un programa que promete mucho y que tengo la certeza que les va a encantar. Y no se pierdan hoy a las 9 de la noche el partido de Chivas. Por favor, o sea, ni alcanza su comentario, ni alcanza su comentario. El sábado, el sábado. Es lo malo de pronto abrir el gente así. Porque para empieza a salir el sentimiento guardado. Pero bueno, también pasamos rachas de repente, pero no hay problema. Vamos a demostrar que Chivas va a ser campeón en esta temporada. Lo vamos a ver el sábado, a ver cómo nos va. Pues esperemos. Muy bien, pero chicos, no podemos despedir el programa sin despedir y felicitar por a los supuesto. Maestros. Feliz día del maestro, a tantos amigos tan queridos que todo que nuestro tenemos, cariño, nuestro amor. Y a quienes le debemos también gran parte de lo que somos. Por ahí hay unos saludos para unos maestros, me parece, Loisa. Sí, claro, para la maestra con todo nuestro cariño, Estela Blanco, Estela Preciosa, muchas felicidades. Mónica Pérez, Adriana Soto, Elvira Amador y Nidia Paloma Rosado Sosa. Muchas felicidades, maestros. Yo quiero felicitar a todos mis maestros que tuve a través de lo largo de mi vida. Muchos, pero quiero agradecer porque gracias a ellos hoy somos lo que somos, ¿no? Claro. Tienen una formación, estamos aquí con conocimientos, que estudiamos lo que cada uno quiso estudiar, aprendimos bien. A veces no realizamos lo que aprendimos, pero nos formó como ser humano y como persona, ¿no? Claro que sí, pues ahí está nuestro reconocimiento, nuestra admiración a todos los maestros, y nos vamos deseándole que tengan un excelente fin de semana y que vivan intensamente la actitud de Sporty.